Un muchacho de 15 años. Lo buscaron por ahí. Él dice que fue el diputado Miguel Pizarro y no tiene por qué mentir porque es un muchacho humilde. Diputado Miguel Pizarro. Él dice que le pagaban un dinero, no me acuerdo, creo que 60.000 bolívares diarios. Y lo entrenaban para combatir en las calles con molotov, con chopos, con morteros. La mamá lo fue a buscar. No, está mi muchacho, dijo, cualquiera. Y le dijo, véngase para acá. Lo agarró por una oreja. El muchacho se le salió y se le fue. Luego el muchacho se le presentó en la casa, es lo que me han contado. Y el muchacho entonces declaró cómo en un lugar de la Plaza Altamira los entrenaban para guarimberos y terroristas. Cómo los entrenaban para hacer molotov, que explotaran en el tiempo, para usar chopos, para lanzar morteros, para mil cosas. ¡15 años! ¿Ese es el futuro que van a sembrar para Venezuela la MUD y la oposición? Pregunto yo. A mí me gustaría ver a algún dirigente de la MUD condenando este tipo de cosas. Me gustaría. Yo condeno todas las formas de violencia. Quiero un país de paz, un país de no violencia. Condeno todas las formas de violencia. Pero esto es una violencia exprofesa, planificada. Y así andan buscando un muchacho aquí, un muchacho allá. Y le dan un arma y le dan... ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Buscan la prosperidad económica del país? ¿Buscan la prosperidad social? ¿Buscan la felicidad de la gente? ¿Buscan la tranquilidad? ¿Esa es la forma para resolver los problemas que el país tiene? ¿Por esa vía vamos a conseguir soluciones a los problemas que objetivamente tenemos? ¿Por esa vía el país va a producir más? No, no y no. Tenemos un camino, tenemos una vía y es la constituyente popular.